tomado muy en serio la parte de la tecnología. Quiero decirles que hoy somos una de las primeras ciudades que están midiendo el carbono negro en nuestros sistemas de monitoreo. El monitoreo que se hace de la zona metropolitana en el día a día en la Ciudad de México y que hoy tenemos en una aplicación en nuestros teléfonos inteligentes, se realiza prácticamente con el 95% de las estaciones de monitoreo de la ciudad. Es decir, que pertenecen a la ciudad, aunque están en la zona metropolitana. Ambientales. La Ciudad de México en los años 90 tenía prácticamente 400 puntos contaminantes de contaminación. De los 400 puntos pasó en la década, en el periodo de los 2000, pasó más o menos a tener 280, 285 puntos de contaminación. Nosotros recibimos la administración con 185, 210, más o menos este era el parámetro en el que nos movíamos, con precontingencia. Es decir, hoy en la Unión Americana tenemos ciudades que tienen precontingencia y que una vez que llegan a este nivel activan sus alertas y después entran a contingencia. La Ciudad de México le retiraron esto. Cuando digo le retiraron es porque el gobierno federal es quien establece estas mediciones y la ciudad simple y sencillamente se tiene que adecuar. México genera 12.000 toneladas y media de basura en el día a día, o sea, más de 12.000 toneladas de basura. ¿Cómo se gestionaba la basura en la Ciudad de México? Se llevaba a tiraderos a cielo abierto, fuera de la ciudad. Y entonces ahora tenemos un lugar que estamos interviniendo, que ya no se permitió hacer esta práctica, en donde hay millones de toneladas de basura ahí en la tierra, en donde estaremos generando gas y obviamente generando energía. Pero en esta administración lanzamos un programa que se llama Basura Cero, y esta administración será el antes y después del tratamiento de basura en la ciudad. En estos estamos haciendo una renovación total y lo que nos comprometimos en el gobierno es a renovar toda esta flota. Entonces, terminando el gobierno, tendremos solamente buses de última generación en todo el sistema del gobierno de la ciudad que se había rezagado. Ese es un compromiso de presupuesto. Luego viene una parte que es el metro, por ejemplo. Entonces, en el metro las inversiones son multimillonarias, ¿no? Porque México se quedó rezagado en el tema de transferencia de tecnología y en el tema tecnológico de combustible. Si nosotros hubiéramos hecho lo que estamos empezando a hacer hace 30 años, hoy estaríamos fabricando trenes. Pero contrario a eso, tenemos que seguirlos comprando. O se los compramos a Francia, o se los compramos a España, o se los compramos a China, pero pues eso implica un gasto enorme. Eso afecta a la Ciudad de México, sí, por supuesto, porque debimos haber cerrado este gobierno de los 225 con, digamos, 250 kilómetros prácticamente, 260 kilómetros, y estaremos cerrando con 231, ¿no? Lo cual es una reducción muy, muy importante, pero sin embargo no se ha dejado de hacer a México. Si no se toma en cuenta esto, va a ir al punto en donde no se va a poder ampliar el metro, porque es muy costoso en su mantenimiento. Y luego el otro es el asunto de las concesiones, el transporte concesionado. Ahí, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? Publicó una instrucción para que solamente haya taxis híbridos y eléctricos. Ahí estamos obteniendo financiamiento. Los taxistas ya entendieron que les sale mucho más económico tener uno de estos taxis al final del día. Eso afecta a la Ciudad de México, sí, por supuesto, porque debimos haber cerrado este gobierno de los 225 con, digamos, 250 kilómetros prácticamente, 260 kilómetros, y estaremos cerrando con 231, ¿no? Lo cual es una reducción muy, muy importante, pero sin embargo no se ha dejado hacer a México. Si no se toma en cuenta esto, va a ir al punto en donde no se va a poder ampliar el metro, porque es muy costoso en su mantenimiento. Y luego el otro es el asunto de las concesiones, el transporte concesionado. Ahí, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? Publicó una instrucción para que solamente haya taxis híbridos
y eléctricos. Ahí estamos obteniendo financiamiento. Los taxistas ya entendieron que les sale mucho más económico tener uno de estos taxis al final del día.